Después de más de 40 horas de trabajo para sofocar las llamas, las columnas de humo aún eran percibidas en esta bodega de la zona franca San Bartolo y Lopango en San Salvador, que se vio fuertemente afectada por un incendio que se generó ayer lunes a eso de las 3 de la madrugada. Aquí el problema que hemos tenido acá con este incendio es que son promontorios de tela, de reciclaje de tela, y está bien compactado. Entonces el problema es que el agua no penetra, y en este caso, y como son promontorios grandes de aproximadamente 6, 7 metros de alto, entonces el agua casi cuesta que penetre, entonces lo ha dificultado con eso. Bastante, bastante lo ha dificultado, pero estamos poco a poco removiendo los escombros para darle fin a esta cosa. Y tal y como lo mencionaron bomberos, cuando el reloj marca las 2 en punto de la tarde, aún hay focos aislados de fuego que están tratando de ser sofocados. Esto demuestra la gran magnitud de este siniestro. Entre humo y escombros, dentro de la bodega, bomberos trabajaban contra reloj. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas, solo cuantiosas pérdidas materiales, y la causa del siniestro aún no ha sido determinada. Pero ha sido un poco difícil, a pesar de que hemos tenido 5 pipas de anda, una cisterna de nuestro cuartel y 2 unidades, pues ha sido bastante difícil, ¿va? Porque por la falta de agua, porque se va demasiada agua en este tipo de incendio. Este incendio se suma a los más de 2.300 que el Cuerpo de Bomberos de El Salvador había registrado hasta finales de septiembre de este año. Ricardo Grijalva para Tele 2.